llama sadhana. Este panchama llama sadhana ocurre en el mundo espiritual entre las 3 y 30 pm y las 6 pm. Corresponde al nivel en la práctica del bhakti llamado Krishna asakti. Entonces en la clase anterior vimos Rushi, que era un gusto por la práctica y en asakti ya podemos ver un apego profundo por el Señor y por su servicio. Y este eh, quinto llama está relacionado con el quinto verso del Siksastaka. Entonces, como siempre, vamos a empezar meditando en los pasatiempos de Srimad Bahapabú y de la Divina Pareja, orando para que podamos apreciar, podamos reverenciar, podamos servir. Y en algún momento, si es la voluntad del Señor Krishna, podamos participar de estos eternos lilas. Sri Gauranga Mahaprabhu hasta Kaliya Lila. Durante la tarde espléndidamente hermosa, el Señor y sus devotos se sienten enloquecidos por el amor extático. Y siendo ornamentados así, ellos expanden su misericordia para el beneficio de los tres mundos. En este estado de ánimo, ellos abandonan los jardines y vuelven a sus respectivos hogares de la misma manera que la luna satisface al pájaro chacora con sus rayos el señor satisface los ojos de toda la gente del pueblo al caminar por la aldea al llegar a casa el señor se complace con las atenciones amorosas de su amorosa madre yo medito en los pasatiempos diarios de sri gauranga mahaprabhu Ahora vamos a meditar en el Astakariya Lila de Radha Krishna Sri Vrindavan Dam. Recuerdo a Sri Radha, en este momento Radha vuelve a su casa. Toma su ablución, se viste con ropa hermosa y prepara muchos regalos para Krishna. Radha estaba llena de alegría después de haber visto el rostro de loto de Krishna al mediodía. Recuerdo a Sri Krishna por la tarde, él camina hacia Braj Seguido por una mirada de vacas y de gopas. Al llegar a casa recibido afectuosamente por Nanda Maharaj y otras personas mayores de la aldea. Luego él es bañado, vestido y decorado por Madre Yashoda. Entonces esos son los pasatiempos eternos que ocurren aproximadamente entre las 3 y 30 pm y las 6 pm. Entonces estamos en el horario en el que empiezan a ocurrir estos divinos lilas en y en sri brindaban dam En el siksastaka el verso número 5 se describe la naturaleza constitucional del nam sadana y el modo en que este ora del nam sadaka perdón el practicante del canto del santo nombre y el modo en el que este ora a Sri Krishna para adquirir el servicio eterno. Allí Nanda Kanuya, Kinga Patita Mam, Bishame, Bam Bam, Kripaya Tata, Pankayas, Tita Durisa, o Nanda Nandana, el querido hijo de Nanda Maharaj, Bhagavan Sri Krishna. Como resultado de mis actividades fruitivas, He caído en este temible océano de la existencia material. Otorga, por favor, tu misericordia a este eterno sirviente tuyo. Considérame como una partícula de polvo adherida a tus pies de loto y acéptame por siempre como un sirviente rendido a ti. Entonces, acá hermosamente, Sri Chaitanya Mahaprabhu nos está. Eh, mostrando la meta. Entonces, por una parte, podemos ver cómo en esta etapa, ya de Asakti, Sri Paramatma se retira del corazón y se establece Bhagavan Sri Krishna como la idea adorable del corazón. ¿Por qué? Porque él es acá específico. Ajinanda ya Kinkaram. Yo quiero ser Kinkaram y el sirviente del de hijo de Nanda Maharas en Sri Brindavandam. Por otra parte, acá el Señor Chaitanya Mahaprabhu está explicando que de una manera u otra hemos caído en este océano del Samsara. Entonces, la conclusión del Siddhanta, de Jiva Goswami, de Bhaktivinoda Thakur, de diferentes acharias, es que nosotros somos Nityavadas, almas eternamente condicionadas. Y debido a nuestro anadi karma, a un karma que no sabemos en qué momento específico empezó, hemos estado deambulando por este samsara durante miles y millones de vidas. Y por alguna misericordia especial, por una misericordia sin causa, en esta vida hemos tomado un nacimiento humano que es algo extraño. Recordemos que hay, según los Vedas, según los puranas, 8.400.000 especies de vida y de ellas son 400.000 especies de seres humanos. Por lo tanto, las especies humanas pues no son tan abundantes como otras especies de vida. Y si sí, además de eso, nosotros podemos en esta vida humana tener la misericordia de conocer a un guru, un acharya visnava cualificado y poder servirlo, entonces el bhakti, la tabilla, la semilla del amor por Dios que está en nuestro corazón va a empezar a germinar y nos va a permitir un avance espiritual para que en algún momento podamos llegar a tocar los pies del otro, del Ser Supremo y convertirnos en una partícula adherida eternamente a ellos. El verso número... Eh, 9.29 del Bhagavad Gita dice Samoaham sarba name asti astina je tumam chapi aham Yo no envidio a nadie ni soy parcial con nadie. Allí está hablando Sri Paramatma. Entonces Sri Paramatma está ubicado en el corazón de todas las entidades vivientes. Sarvasya chahanjridi sannivisto y él es el testigo. Y como testigo, él permanece imparcial. Él simplemente observa tanto las actividades piadosas como las actividades pecaminosas de la entidad viviente. Y de acuerdo a eso, a su debido momento, el karma otorga un resultado a la yiva. Bhagavan, en su forma de Paramatma, tiene la misma disposición hacia todas las entidades vivientes. Pero en esta segunda parte de este verso ya no habla para Atma, habla el Señor Krishna. Pero todo aquel que me presta servicio con devoción es un amigo y está en mí. Yo también soy un amigo para esta persona. Y no cualquier amigo, él es Sukrit, nuestro mejor amigo, nuestro amigo más íntimo, el amigo que siempre va a orar por nuestra felicidad espiritual. Entonces, acá en este verso, el señor Chaitanya Mahaprabhu oficialmente le está dando la despedida a Sri Paramatma y está pidiendo que el Sadaka instale a Bhagavan Sri Krishna en el corazón. ¿Para qué? Para que pueda haber una relación de amor y de confianza hacia él. Y para que Bhagavan Sri Krishna se instale en el corazón, entonces, hay un verso, hay un mantra que debemos practicar todo el tiempo y es, Kinkaromi, ¿en qué puedo servir? Cuando llego al templo, Kinkaromi, ¿en qué puedo servir? Cuando mi casa es un asran, Kinkaromi, ¿en qué puedo servir? Y en algún momento cuando nos capacitemos para servir a la pareja divina, Kinkaromi, ¿en qué puedo servir? Y allí Visvanacha nos va a indicar Nikunya Yuno, Rati Keli Siddha, Yaya Libir, Yuktira, Pekshanira. Sri Guru nos va a entrenar para que podamos servir a Radha y Krishna en un Nikunya en Sri Brindavan Dam. Cuando un devoto alcanza la etapa de Ashakti, sus oraciones están llenas de profundos sentimientos de humildad y de lamentación. Entonces, eh, una vez le preguntaba a un hermano espiritual que estaba practicando el vayan de Gopinath, escrito por Bhaktivinoda Thakur. Y pues, ustedes saben, ¿no? en este vayan dice: oh, de Mi mente enloquecido, no respeta escritura, de mí no hay nada bueno, de lujuria estoy lleno. Eh, y entonces yo le preguntaba a él: ¿Usted qué opina de este vayan Y a pesar de que era un hermano espiritual con muchos más años en la práctica de conciencia de Krishna que mi persona, él decía que es para gente principiante, porque un estado más avanzado, eh, un devoto va a hablar eh, ya refiriéndose a su relación de amor con Radha Krishna, pero realmente yo le refutaba y le decía, no, este Bhajan de Bhaktivinoda Thakur es para personas muy avanzadas en la práctica espiritual, porque ya hemos eh, eh, visto que en los seis principios del Saranagati, lo que aparentemente está de último es Carpania o Dania, que es el desarrollo de una profunda humildad en el corazón. Pero, pues, ¿por qué les digo que aparentemente? Porque desde la primera instancia de la práctica espiritual se establece la necesidad de eh, esta humildad en el corazón para ser sinceros practicantes. Trinada, <todos> Pishu, Nishenata, rapisa hisuna, Amani, Naman, Adena, Yaisa, Aman y Namana de ofrecer respeto a todos sin esperarlo para mí. ¿Y cuál va a ser el resultado? Kirtan jaisa Sadhajari. Voy a poder cantar el santo nombre de forma continua. Y obviamente esta humildad no se refiere a una baja autoestima o, o a que de pronto alguien desarrolle una tendencia depresiva. Se refiere a que en la medida en que el devoto avanza cada vez más en su vida espiritual, se da cuenta eh, de... Eh, su pequeñez en relación al todo absoluto. Se da cuenta de su vulnerabilidad en relación a la dulce voluntad de Sri Krishna. Se da cuenta de que él simplemente puede aspirar en Sri Dham, la tierra de los gurus, a ser una partícula de polvo adherida a los pies del loto de Bhagavan Sri Krishna. Y ese sentimiento, han determinado todos los acharyas, es el más favorable para que podamos atraer al Señor de Cristo, entonces en la etapa de Asakti se dice que este sentimiento entonces hace que Bhagavan Ser Krishna ponga la mirada en nosotros, escuche nuestro Vayan, escuche nuestra oración y de esa manera pues vamos a establecer un vínculo más estrecho con él. En la etapa plenamente madura de Asakti se manifiesta en cierta medida un cuerpo espiritual perfeccionado, deja en cierta medida, porque se empieza a manifestar. Ya en la etapa de Vav y en la etapa de Prema, se va a manifestar finalmente en su totalidad. Cuando una persona hace Payan, se va desarrollando en ella la srada, la fe. A través de Anartanibriti, la liberación de todas las contaminaciones del corazón, y el Nista, la firmeza en la práctica, poco a poco la persona irá ascendiendo al nivel de Rushi. Krishna acepta en su forma como superalma situado en el corazón las oraciones de los devotos que se encuentran en diferentes niveles. Pero el propio Krishna, es decir, ya no para Madma, sino de Krishna, escucha personalmente en el corazón derretido por compasión las oraciones del devoto que posee Ashakti. Como leemos en el Srimad Bhagavatam 1.2.17, cuando se hace kirtan sin ofensas por la misericordia de Sri Krishna, surge el bafe en el corazón del devoto. Srimbatam suakata Krishna, punya Sravanam kirtanam, hridiyantas tohiya badrani vidunoti suhritzatam, nasta prayesho bade sunitiam bhagavatam sebaya bhagavatya ta mailo kebaktiva ki por escuchar y cantar las glorias de Bhagavan Sri Krishna, nos podemos purificar. Punya Sravana Kirtanam, esta actividad es benéfica, es auspiciosa, purifica nuestro corazón. Como Sri Krishna es el amigo eterno de todas las personas santas, él se sitúa como la deidad adorable, como lista de bata en el corazón, de quienes oyen de él de forma correcta, de forma atenta, de forma sincera. Y de esta manera destruye las pasiones perjudiciales para la práctica del Bhakti Yoga, como Kam, Loba, Mohan, Matsara, etc. Por servir constantemente tanto al Srimad Bhagavatam como al devoto Bhagavata, es decir, al devoto puro, se destruye casi por completo todos los deseos perniciosos y se despierta el servicio resuelto a Bhagavan Sri Krishna porque se explica casi por completo porque solamente con escuchar no va a ser suficiente también tenemos que actuar en concordancia a lo que estamos escuchando tenemos que ofrecer un esfuerzo personal en cuanto se despierta naistiki bhakti o el servicio determinado el servicio resuelto hacia la suprema personalidad de dios las cualidades de arayaguna, la pasión tamoguna ignorancia se aplacan y el corazón alcanza un estado de pureza espiritual el gusto por escuchar los temas relacionados con sri Vasudeva se manifiesta únicamente después de aceptar el refugio de los pies de loto de un guru genuino cuando el sadaka sigue el proceso de sadhana como Sravana, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, etc. Sus propios anartas, sus propias contaminaciones y sus propios aparadas o ofensas desaparecen y el corazón se vuelve completamente puro. El propio Bhagavan Sri Krishna entra en el corazón del devoto por medio del Harikata. Entonces, cuando cantamos el nombre de Shyam, el Señor entra por el oído y se instala en el loto de nuestro corazón para aceptar nuestras ofrendas. Pero obviamente tenemos que cantar Sham de manera pura. Cuando el Señor se instala en el corazón, Él destruye todo lo desfavorable y destruye las diferentes miserias. En otras palabras, destruye los resultados negativos del prarabdha karma, de nuestro karma previo. Se elimina su hrit roga, la enfermedad del corazón que se ha manifestado por la lujuria, por el apego a los objetos mundanos. Y de esta forma, Bhagaván Sri Krishna habita por siempre en el corazón de su devoto puro. Bhagavata Seva. Significa servir tanto al Srimad Bhagavatán, Amala Purana, el Purana inmaculado, el Purana sin tacha, como servir al devoto Bhagavat, el Vaishnava puro, el Uttamabhatt. Nashtiki significa que por medio del nista, de la mente estable, de la mente pacífica, entonces podemos hacer nuestro vayan con la concentración apropiada. En virtud de la asociación con devotos se destruyen todas las actividades fruitivas, la falsa renunciación, la duplicidad, el cutinati y nos surge el deseo de buscar la compañía de quienes no son devotos. Entonces de forma natural uno va a estar satisfecho en la compañía de los devotos y de forma natural no por represión, no por aversión, uno va a evitar la compañía de los no devotos. Es imposible liberarse de las tendencias indeseables mediante nuestro propio esfuerzo. El sticky bhakti surge únicamente con la audición de los temas relacionados con Bhagavan, que se describen en el corazón de los utama bhagavats o los devotos puros. Entonces, recordemos que eh, Madre Yashoda, cuando quería atar a Krishna, Siempre le faltaban en la cuerda dos pulgadas. Y eh, los acharyas, Vidvanachakrabhati ha comentado que estas dos pulgadas eh, representan, por un lado, la misericordia de Bhagavan, ¿sí? Kripa, Shakti, y por otro lado representa el esfuerzo del devoto. Entonces, ambos cosas son importantes para nuestro avance espiritual o para alcanzar la meta deseada de la vida. Por un lado, Bhagavan Sri Krishna nos va a manifestar su misericordia y debemos orar por ella todos los días de nuestra vida, pero por otra parte, requerimos un esfuerzo. Entonces, nosotros como almas eternamente condicionadas podemos alcanzar la perfección a través de dos medios, Sadhana Siddha, Volvernos perfectos y puros en la práctica del Sadhana Bhakti o Kripa Shitka, volvernos perfectos por la misericordia de Sri Cristo. Y aunque realmente dependemos más de la segunda opción que de la primera, sin embargo no debemos esperar ociosamente a que el Señor nos dé su misericordia, porque sería como no voy a trabajar y todos los días compro el chance o la lotería con la idea de que algún día me la voy a ganar. Pues sería una inútil pérdida de tiempo y de energía. Entonces, practicamos nuestro sadhana bhakti, lo hacemos con el mejor entusiasmo, lo hacemos con la disposición apropiada, pero oramos siempre humildemente con Dania para recibir la misericordia de Bhagavan Sri Krishna. Brahma, el Señor Brahma, dice a los sadhakas, el sadaka debe ver la felicidad y la aflicción como la misericordia de Bhagavan o como una oportunidad para erradicar por completo los pecados y las ofensas cometidas debido a los samskaras o las impresiones pasadas. A veces otorga a Bhagavan felicidad o infelicidad al sadaka para incrementar su anhelo en el corazón. En este texto la palabra muktipada significa Aquel en cuyos pies del otro se refugia la liberación, mukti. Esto se refiere tanto a Bhagavan como a Bhakti Devi, es decir, al Bhagavad Seva. Entonces, para un materialista, el karma es bueno o el karma es malo. Es más, para muchos materialistas, el karma es solamente malo. Siempre se refieren al karma como algo malo. Pero estos son conceptos relativos basados en la identificación con la dualidad de la existencia material. Pero un bhakta, él ve el karma, él ve suka y dukkha, la felicidad y la aflicción, simplemente como la misericordia de Bhagavan. Entonces, si en algún momento yo experimento alguna felicidad material, un estado de satisfacción, de plenitud, yo lo veo como la misericordia de Bhagavan para poder servir, para poder compartir, para poder ayudar. Y si en algún momento Bhagavan genera eh, o envía alguna infelicidad, aparentemente pues envía porque simplemente es el resultado de nuestro prarabdha, nuestro karma previo. Pero si el sadaka es puesto en alguna situación de infelicidad, entonces simplemente es porque el señor Krishna quiere que él incremente su anhelo por encontrarse con Bhagavan Sri Krishna y por desarrollar realmente Bhakti y trascender esta existencia material. Ejemplo de esto perfecto, la reina Kunti. Oh mi querido Señor Krishna, yo oro a ti para que vengan a mí todo tipo de miserias y de adversidades, pues en esta posición estaré orando por recibir tu darsan. Y al recibir tu darsan, no volveré a tener de nuevo el darsan de los repetidos en Mamriti y Arabia de nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. El Srimad Bhagavatam 11.2.43 declara, Oh Rey, quien quiera que adore con devoción los pies del loto de Bhagavan Sri Krishna, desarrollará apego de la existencia desapego de la existencia material y una devoción por él saturada de prema. En el corazón de esta persona se manifestará todo el conocimiento relacionado con Dios y por ende ella experimentará una paz suprema. Entonces, hay un famoso verso del capítulo 5 del Bhagavad Gita, el verso número 29, que su Divina Gracia la Prabhupada lo consideró la fórmula para la paz. Poktarang yagyatapasham sarbaloka mahesh varan sudridan sarababhutanang yantuamanchanti erikshati. Una persona que tiene plena conciencia de mí, habla Bhagavan Sri Krishna, Bhagaván quien me conoce como Bhoktaran, el disfrutador, Gyaneshwar, el señor del sacrificio, Tapashan, quien entrega todas sus austeridades a mí, Maheshvaram, el propietario de todos los universos, de todos los planetas y de todos los seres que habitan en ellos, y además quien reconoce que yo soy Sukrit. Su eterno amigo, su eterno benefactor, su eterno bien queriente, él alcanza paz. Shanti Rikshati. Entonces, la fórmula para la paz es realizar esto. Yo no soy el disfrutador, Bhagavan Sri es el disfrutador. Yo no soy el propietario, Bhagavan Sri es el propietario. Yo no soy el disfrutador del fruto de alguna austeridad que haga mi práctica espiritual. Sri Krishna, ¿sí? que disfruta de las austeridades que hago en mi práctica espiritual, como el ayuno del día de mañana en el Pandavanir Yala Y cuando yo entrego todo para el placer de Dios, automáticamente voy a encontrar paz en mi mente, paz en mi corazón. Y por encima de esto, entonces acá está la fórmula para la paz. En el Sriman Bhagavatan 11.243 se está revelando. La fórmula para la paz suprema. Quien adore con devoción los pies del loto de Bhagavan desarrollará desapego de la existencia material. Y ya sabemos que el sufrimiento viene por el apego. Y una devoción saturada de prema. Entonces, Anakulasya sankalpa pratikuli avivaryanam. Estamos desapegándonos del lado negativo, pero no para quedar en el brahma, para quedar en el vacío. Estamos desapegándonos del campo negativo para pegarnos al campo positivo. Y tal vez muchas personas, cuando escuchan la predica de Don Vaishnava y cuando el Vaishnava explica en el, en el Bhagavad Gita, Krishna dice este mundo material es temporal y es miserable. Muchas personas dicen: No, pero es muy duro, pero ustedes son muy pesimistas, pero realmente es muy oscura la visión védica. Pero en momentos como este, en el cual las personas están confinadas, tienen miedo a la muerte, tienen incertidumbre, al futuro. Allí podemos realizar realmente que las palabras del Bhagavad Gita, que las palabras de Bhagavan Sri Krishna son perfectas en todo tiempo, lugar y circunstancia. Y como decíamos ahorita, el Sadhaka ve una aparente situación de infortunio que está pasando externamente como una oportunidad para profundizar en su vayan, en su adoración del corazón. En este texto del Srimad Bhagavatam, Kavi Rishi, el mejor de los nueve yogendras, responde las preguntas de Maharashnimi. Entonces, en el onceavo canto del Srimad Bhagavatam, antes del Uddhava Gita, vamos a ver que los nueve yogendras van a dar diferentes respuestas a Maharaj Nimi sobre la ciencia espiritual. Entonces, Kavi Rishi dice: No existe otro método para alcanzar el beneficio supremo estrella, la meta más elevada de la vida, aparte de la devoción por los pies del loto de Bhagavan. Los esfuerzos temporales por alcanzar una paz imaginaria o la liberación del sufrimiento material son inútiles y no pueden otorgar ningún bien a la entidad viviente. Entonces, puede que las personas salgan a, a las calles, salgan a las marchas con sus banderitas blancas de queremos la paz, de queremos un mundo mejor. Y pues él lo hable, pero no va a ser una solución real, profunda y práctica, a menos de que se riegue la raíz del árbol, que es satisfacer los pies del Otto de ser Krishna. Y de forma natural, una persona que practica devoción por Krishna va a ser pacífica, va a ser santa, va a tener conocimiento. Va a tener realización, va a ser religiosa y de esa manera él va a ser realmente el bien queriente de todas las entidades vivientes. Lo único auspicioso es alcanzar el bhakti que está más allá de las tres modalidades de la naturaleza material, nirguna bhakti. La persona que posee bhakti puro, que está establecida en la vida devocional, bhagavad dharma, y que hace servicio con la renuncia apropiada, yukta vairagya no puede ser tocada por la modalidad de la ignorancia. Entonces él se convierte en un utam, utama por encima de tama, de cualquier tipo de ignorancia material. Establecida así en el reino del bhakti ya adquiere niveles de devoción cada vez más elevados y alcanza así la paz trascendental. Entonces, en la primera fórmula para la paz... Acepto que Dios es el disfrutador, el propietario, el controlador y mi bien queriente. Pero ya para alcanzar suprema, la paz suprema, tenemos que sumergirnos en el reino del Bhakti, sumergirnos en el Sahana Bhakti, profundizar hasta la etapa del Bapa Bhakti y finalmente llegar a la etapa del Prema. Cuando alguien cultiva esta clase de devoción pura, de devoción sincera, de devoción inmaculada, gradualmente se manifiesta el Bhaf y se despierta en él de forma natural Dacia Arati. Entonces, eh, volvemos a hacer la aclaración, la mayoría de todos nuestros acharyas del Guru Parampara tienen Manjari Arati o tienen sonradasi, sirvientes de Srimati Radharani, por esto este es su enfoque, su meditación, su dirección pero claro está en el mundo espiritual hay la posibilidad de inclinarse hacia dasya, hacia la relación de sirviente, hacia Sakya, hacia la relación de amistad, hacia vatsalya la relación de ser padre o madre del señor krishna o como la mayoría de nuestros acharyas hacia el aras hacia la relación de amor conyugal y en ese sentido pues eh, Vinod Thakur siendo Kamala Manjari y eh, Narayan Maharas también, eh, estando eh, imbudido en el Erhada Dasian, ellos nos van a llevar hacia este sentimiento de servir a las gopis en Sri Brindavan Dam Entonces, Britsasura, el gran devoto Vaishnava del Señor, aparentemente, externamente en la forma de un demonio, como perdón, britrasura, pero internamente, siendo un gran devoto del Señor Supremo, en el Srimad Bhagavatán 6.11.24 declara. Hay una sección del Bhagavatán donde hay un primer chatus loca o cuatro versos principales del Bhagavatán que los habla el Señor Brahma. Y hay una segunda sección del Bhagavatán en el cual... Britra habla un segundo chatur loki o cuatro versos esenciales del Srimad Bhagavatam, pero estos versos ya están enfocados hacia un tipo de devoción en particular. Ahamhareta taba padaika mula dashanu dasho bavitas mimbudhya maná smareta su pater gunamste grinita karma karotu kaya la entidad viviente es tu sirviente eterna, pero por haber hecho un mal uso de su libre albedrío, olvidado su posición eterna de servidumbre, ha caído en la trampa de Maya, la energía ilusoria, y tiene que padecer muchas clases de sufrimientos en la existencia material. El deseo de volverse un sirviente de tu sirviente solo puede hacerse realidad por la compasión inmotivada de Shri Guru y Vaishnavas. La actitud del servicio se obtiene únicamente mediante la práctica del Bhakti Yoga. Oh Señor, otórgame por favor la misericordia de que en mi próximo nacimiento pueda tener la extraordinaria oportunidad de servir tan solo a los sirvientes que se han refugiado en tus sagrados pies. Que mi mente recuerde siempre tus cualidades supremamente auspiciosas, que mis palabras ensalcen siempre las glorias de estas cualidades y que mi cuerpo esté siempre dedicado a tu servicio. Entonces imagínense, ¿no? Britrasura podía recordar en la vida pasada que era un devoto y en esta vida nace como Britrasura, como un demonio, y ora a Krishna como un devoto y ora para que en su próxima vida pueda seguir sirviendo. Como un devoto. Entonces, como explica el Señor Chaitanya en el Sixasta, que vida tras vida, Yadmani, Yadmanishvare, pueda ofrecer servicio a tus pies. Esa es mi única esperanza. Por realizar, vayan en la asociación de los Rasika de los Bactas que tienen raza, que tienen este sentimiento, este sabor por Bhagavan Sri Krishna en su corazón. Se fortalece el deseo de servir a Sri Arata como nuestra maestra suprema, como nuestra Gurini, que está llena de dicha trascendental, prema rupa, ella misma en la forma del rasa, en la forma del bhakti, en la forma de la energía espiritual condensada. Y se despiertan los amorosos sentimientos de las gopis, gopi baf en el Srimad Bhagavatam 10.29.38 encontramos el siguiente verso. Entonces en el Gopi, en Gita, en la canción de las Gopis, ellas expresan su sentimiento más profundo por Bhagavan Sri Krishna. Atraídas por el sonido de la flauta de Sri Krishna, las Gopis se acercaron a él y le dijeron, Oh tú, que erradicas el sufrimiento. En nuestro deseo de servirte, dejamos nuestros hogares, abandonamos a nuestras familias y parientes, y vinimos a tus pies de loto. O joya entre los hombres, muéstrate complacido con nosotras. O tú el mejor de los hombres, tu dulce sonrisa y tus atractivas miradas has encendido en nuestros corazones el ardiente deseo de encontrarnos contigo. Cada poro de nuestros cuerpos arde por estar contigo. Por favor, Acéptanos como tus eternas sirvientes. En el Srimad Bhagavatam 10.29.39 se describe el modo de refugiarse en los sentimientos perfectos de las gopis. Cómo poder gradualmente desarrollar este sentimiento tan profundo, el sentimiento más profundo que un alma puede manifestar hacia Dios. Las gopis dijeron, prilla tras considerar tu bello rostro decorado con brillantes y negros rizos, tus hermosas mejillas junto a las cuales unos atractivos pendientes cúndalas difunden tu ilimitado encanto, porque cuando vagaban ser Krishna está caminando, entonces él se balancea y los pendientes entonces rozan sus mejillas y las gopis dicen, qué afortunados son estos pendientes pueden besar todo el tiempo las mejillas de el señor Krishna tus dulces labios cuyo néctar derrota cualquier otro néctar, tus dos brazos que otorgan abiertamente el don de la audacia a las almas rendidas y tu pecho embellecido por Lashmi. Entonces Krishna tiene una marca dorada en su pecho. Esa marca dorada en su pecho es Lashmi Devi que lo está acompañando en este lila, en Sri Vrindavan Dham. Entonces Lashmi Devi reside allí como una línea dorada nos hemos convertido en tus sirvientas. Por estas cualidades maravillosas de Sri Krishna, entonces ellas han decidido convertirse en Kinkaromi, en sus eternas sirvientas. Sri Lal Kravarti Thakur, quien es Rasika Siromani el más elevado entre todos los vaisnavas que experimentan el Rasa Tattva, describe el modo en que las gopis se convirtieron en sirvientas de Sri Krishna tras contemplar su inigualable belleza. Shamashundar dijo a las gopis, yo no pagué dinero por ustedes, ¿de dónde han sacado que ustedes ahora son mis sirvientas? Y las gopis responden, nos has dado un pago que es millones de veces más que suficiente. Si deseas saber cuál es este preciado tesoro, escucha. Desde el comienzo de nuestra adolescencia nos llamaste a tu kunya mandir. Y nos diste el darzan de tu hermoso rostro, cubierto con cascadas de rizos negros. Cuando colocabas un turbante ladeado sobre tu cabeza, nosotras obteníamos el darzan de tu rostro a través de la celosía de tus hermosos rizos. Entonces, con tu delicado meñique empujas estos rizos dentro de tu turbante, y tu belleza es completamente revelada. Tus bucles también caen sueltos cuando te colocas el turbante en el centro. Y cuando te desatas el turbante para descansar, tus rizos caen sobre tu rostro. Así tu rostro de loto es unas veces descubierto, otras parcialmente cubierto y otras completamente embellecido por tus rizos. Cuando te ríes y bromeas, tus pendientes se mueven hacia adelante y hacia atrás para abrazar tus mejillas. Las huellas resultantes de este encuentro hacen que tus atractivas mejillas ostenten una belleza sin precedentes. Al ver tu rostro de luna, los lotos de los corazones de las gopis florecen. Tú nos has comprado y el pago ha sido la incomparable dulzura de tu hermosa forma. Entonces, en mi caso personal, yo hasta ahora, en todas las diferentes etapas del desarrollo del bhakti, estoy en strada. Estoy pasando de tener una strada, una fe mundana. Lokiki, Sastrilla, a traer una estrada basada en la comprensión profunda de los sastras, Sastrilla-estrada. Y estoy muy lejos de estas etapas tan profundas que se mencionan en este Panchayama Shadana, como el Ashakti, como ya tener realmente un apego muy profundo por Bhagavan Sri Krishna. Pero primero. Este es el objetivo de la práctica. Entonces, a pesar de que estamos lejos, tenemos que entender cuál es la meta, hacia dónde vamos. Porque si no hablamos de esto, entonces, pues simplemente se puede diluir nuestra práctica, y podemos olvidarnos y perdernos en el camino, porque sabemos que el mundo material ofrece muchos destinos, muchos caminos, pero no todos nos van a llevar hacia los nikunyas en Sri Bindavanda. Y por otra parte... Entonces, acá podemos ver que al aprender cómo oran los grandes Vaishnavas, al aprender cómo oran las Gopis, que sí tienen Ashakti, que sí tienen Bhav, que sí tienen Prema, gradualmente nosotros nos vamos a inclinar y aprender también este sentimiento para poder alcanzar la meta deseada. En el Srimad Bhagavatam 10, 29, 33, se describe la superioridad del amor de amante, para Killaf. Las gopis dijeron: Oh, para Matma, las grandes personalidades, que son los bienquerientes de todas las almas, dirigen su amor hacia ti, porque tú eres el alma de todas las almas. ¿Para qué amar o servir a nuestros esposos, hijos y demás familiares que son temporales y motivos de aflicción? Muéstrame complacido con nosotras y danos tu misericordia. O oh, tú, el de los ojos del otro, no cortes por favor la, recien, la creciente enredadera del deseo de servirte que hemos alimentado en nuestros corazones durante tanto tiempo. Entonces, acá podemos ver cuál es la perfección de la renunciación, como se explica en el capítulo 18 del Bhagavad Gita. Sarva, arma Parite, Yama, Sarva, Las Gopis de Krishna en Sri Dam abandonaron todos sus dharmas relativos, abandonaron sus familias, abandonaron sus hijos, abandonaron sus hogares. Aún con la condición de que muchas de ellas no podían volver a sus hogares después de este encuentro. Podemos ver cómo después de que. Pagaban Sri Krishna salió de Brindavan y se fue hacia Matura y después hacia Duarca. Las Gopis quedaron viviendo en el bosque porque no pudieron volver a sus hogares. Porque en sus hogares todos ya sabían que ellas habían huido de sus hogares por escuchar el dulce sonido de la flauta de Sri Krishna. Entonces ellas abandonaron absolutamente todo para poder entregarse en cuerpo, en mente, en palabra, en corazón al Señor supremo. Y por esto, las gopis de Bhagavan Sri Krishna representan el ideal más alto de servicio, más alto de auto-obnegación. Y si nosotros seguimos el sendero de ellas, si nosotros seguimos el anugati, y podemos rendirnos a este sendero que nos ha marcado. Ellas, a través de pues el Guru Parampara algún momento vamos a atraer al Señor Krishna con nuestra oración, con nuestro vallen, con nuestro servicio y podremos desarrollar este ashakti o este apego profundo en nuestro corazón. Omagyanati mirandasya, gyanangyanashalakaya, chatsuru militan, yenatasmais, sri gura vena maha, sri Guru despatita pavana ki yay.